buenos días para todos. Qué alegría es estar en este momento, en este programa, con la iglesia día a día. Hoy el Señor de manera muy especial nos está invitando a que vayamos al desierto a escuchar su voz. Hoy nos quiere hablar sobre el Evangelio de este día, que es de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le preguntaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy en este día el Señor nos quiere hablar sobre algo muy especial, y es sobre la compasión, es sobre el perdón, es sobre esa actitud que tiene Dios con cada uno de nosotros. Siendo Dios el grande, el poderoso, Él está siempre cercano a cada uno de nosotros. No está para juzgarnos o para condenarnos o para señalarnos, no. Está para ayudarnos, para llevarnos a la reconciliación, al perdón. Pedro tiene una gran inquietud y se acerca a Jesús a preguntarle: Maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Jesús le enseña y le dice: Hay que perdonar muchísimas veces, Pedro. Que nuestra actitud sea siempre a la apertura de la reconciliación, del perdón, porque en la medida que nosotros perdonamos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Queridos hermanos, miremos a Jesús. Él, siendo el Rey, está cerca de nosotros para amarnos, para llenarnos de su amor, para enseñarnos que debemos de caminar y que el perdón es necesario para ir al cielo. Por eso, queridos hermanos, no juzguemos, no señalemos, no condenemos, sino que sigamos los mismos ejemplos de Jesús, que nos invita al perdón. Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Bendiciones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el día de hoy quiero contarles, quiero decirles un poco sobre la historia de San Antonio de Padua. Ese santo al que se denomina como el santo del amor, es el santo al cual podemos entregarle los matrimonios y los problemas. Cuentan que, estando muy jovencito, sintió la inspiración de ser un misionero, pero luego, con los años y animado por otros jóvenes, decidió que quería ser sacerdote. Pasando el tiempo, él quiso estar en un seminario, obtuvo el don de la predicación, en donde predicaba y convencía a muchas personas de amar a Jesucristo. En una de estas prédicas, y en este tiempo, se utilizaba de que las mujeres necesitaban una dote para poderse casar, por lo cual las mujeres más jóvenes no se podían casar. Entonces él les ayudaba a conseguir la dote para que
se pudieran casar y tener sus familias. Hubo una ocasión donde un esposo estaba dudando de que su hijo fuera de él, en el que por medio de la oración pedida por su esposa, el niño balbuceó, tú eres mi padre, lo cual pues conmovió al padre y se convenció de que ese era su hijo. En otro momento, una madre iba a rechazar su esposo y este, pidiéndole a San Antonio de Padua, pidiéndole, digamos, consejo, él lo que le aconsejaba a todos los esposos que quisieran terminar con su matrimonio era que por medio de la oración y el diálogo reconciliaran y reanudaran su matrimonio. Esta historia es muy bonita, le invito a que la estudien, a que la lean, y invitando también a todos los matrimonios para que tomen esa iniciativa de orar y dialogar para que pues el matrimonio bendecido por Dios no se acabe. Este santo es muy conocido, y uno de los grandes milagros que tuvo él es cuando una mula se reclina ante el Santísimo Sacramento, cuando su amo no creía en este hermoso regalo de Dios. Entonces, no siendo más, les dejo la invitación a que invoquemos a San Antonio de Padua para que él sea, digamos, nuestro intercesor en todos los matrimonios. Es el santo del amor, así que pidámosle mucho a él. Y después de Dios, nadie como María.